Otoño de 1941, al oeste de Smolensk. Escuela número 4. Wann ist zufällig Herr Major auf den Kopf fällt? Wirst du hier selbst hängen? Alga Korov. El frente occidental ha sido derrotado. Nuestras tropas están a 100 kilómetros de San Petersburgo. La cantidad de prisioneros asciende a cientos de miles. General, usted es inteligente, se ha graduado en la academia del cuartel general. Comprende que es el fin. No conoce bien la historia. Retrocedimos primero, pero luego tomamos café en París. Muy bien, mire aquí. No somos franceses, general, y usted no es Kutuzov. Aquí está el ejército que usted abandonó. Siéntese, lo agité de otra forma. El ejército que no pudo salvar a su general está casi en una bolsa. Sus días están contados. Cualquier día de estos, nuestras unidades de infantería llegarán y cerraremos el círculo aquí y aquí. General, es una tontería desafiar nuestra fuerza y evidente victoria. ¿Fuerza, dices? Levántalo. Oficial, hemos venido por el general ruso. Sígame, capitán. Llame a Zagarel y que traiga consigo todo lo necesario. Lo siento por usted, general. Comandante mayor, ha llegado un oficial para acompañar al prisionero a Berlín. ¿Ya? ¿Por qué tan temprano? Que pase. Sí, señor. Capitán Weissmuller de Berlín. Vengo para acompañar a este prisionero. Lo sé. Iremos juntos. No tengo ninguna instrucción al respecto. Yo soy la instrucción. Le ruego que me disculpe, pero en este asunto solo cumplo órdenes del general Canaris. Déjeme ver su carta de presentación. Cállese, camarada alemán. No se preocupe, no lo necesitamos. Señor general mayor, capitán Suslov, inteligencia del ejército soviético. Operación Tifón, tarea máxima. Iremos despacio hasta la última. Entendido.
¿Qué sucede? El maldito bigote se está despegando. Vamos, Timuka. ¡No los dejes escapar! ¡Son saboteadores! ¡Deténgase! ¡Maldita sea! ¿Dónde están? ¿Qué ha sucedido? ¡Tras ellos, idiota! Rápido. Es un camino difícil, capitán. Esos bastardos nos están siguiendo. Capitán, corra. Timuka y yo lo cubriremos. Nos iremos todos juntos. No lo haremos, Valentín. Los alemanes no nos dejarán en paz. ¡Salva al general! ¡Timuka! ¡Yo iré primero! ¡Sígueme! Ahora les enseñaré, bastardos. Camarada general, por favor, más rápido. Maldita sea. Veo mariposas revoloteando. ¿Una contusión? Sí. Vamos, ya estamos cerca. Nos veremos con el abuelo en la cabaña. ¿Qué abuelo? Nuestro abuelo es un guía en mi mano derecha. No hay nadie como él. Puede llevar un pelotón entero ante las narices de los alemanes. No necesito un pelotón, sino un ejército. Somos nosotros, abuelo. Pensé que nuestro plan había fracasado. ¿Es este el famoso abuelo? Sí, sí, señor general. Véanse. Iván, encantado de conocerte. ¿Dónde están los muchachos? Cubriendo nuestra retirada. Entiendo. Iré a ver cómo está todo. Debemos retroceder hasta los nuestros. Ya he estudiado un camino y llegaremos rápido. Todo estará bien, Valentín. Mire, capitán. Yo le debo el favor. Nunca lo olvidaré mientras viva. Me diste la oportunidad de sacar a mi ejército fuera del cerco. Lo entiendo, pero debo acompañarlo hasta Moscú. Recibí una orden. Espera, no interrumpas. Ese tonto me enseñó un mapa operativo. Hay formas de escapar. Las hay. Tengo un solo día para hacerlo. ¿Entiendes? Uno solo. Hay gente allí.
Muchos están heridos. Debo sacarlos de allí. Vas a decirle a tus jefes que te ordené que vuelvas solo, sin mí. Diles que es una orden de tu superior. Escribiré una orden para ti. Un documento oficial. ¿Hay trato? Hay trato. Bien. Él pelea. Está borracho. Completamente borracho. ¿Usted intentó traerlo por la fuerza? Sí, mayor general. Bueno, puede irse. Sí, señor. ¿Por qué Suslov se permite comportarse así? Ha perdido a dos de sus mejores soldados detrás de la línea del frente. Y la información que reunió le permitió al general Kurov llevar a su ejército fuera del cerco. Lo sé. Sin embargo, la disciplina debe cumplirse, coronel. Es un ejército y no un revoltijo. Sí, señor. Kurov firmó para que Suslov recibiera la medalla de la Estrella Roja. Bueno, me quedaré con ese documento. Luego ya veremos. Sí, señor. Aún así, camarada general, Suslov es el mejor. Bueno. Señor general mayor, espero que me disculpe. Suslov, ¿verdad? Sí, señor, Suslov. Valentín Suslov. Ellos son mis amigos, Saskan Eplichitailo y Timoka Subotín. Llevábamos juntos desde España. Conmemoremos a sus amigos, capitán. Alabados sean y en paz descansen. Deje de beber, Suslov. Nuestro almacén de combustible es este. Se encuentra aquí en la retaguardia del enemigo. Los minadores no tuvieron tiempo de volarlo. Es un almacén grande, el más grande del distrito. Según nuestros datos de inteligencia, allí almacenan grandes volúmenes de combustible para las tropas de tanques que van a avanzar hacia Moscú. Nuestra tarea consiste en frustrar los planes de los alemanes. Me imagino lo bien que lo están protegiendo. No puedo imaginarlo. Dos ataques aéreos sin resultado. El fuego antiaéreo es tan denso que nuestros bombarderos no pueden atravesarlo. El almacén debe explotar a toda costa. La operación recibió el nombre en clave de Tifón. La operación en todo el área central del frente puede depender de cuán exitosas sean sus acciones. ¿Comprende su responsabilidad? Sí, señor, lo entiendo. Capitán, su misión será controlada por el mismo cuartel general. Reclutará personalmente a todas las personas que usted necesite. No necesito mucho. Un operador de radio, un zapador y un francotirador. Y ya tengo al abuelo. Es suficiente. Llame al siguiente. Sí, señor. A ver, no encontré a Rugar. Hemos entrevistado a 20 personas. ¿Qué opinas? Todos comunes. No hay talentosos entre ellos. Timoka era talentoso. Disculpen. Acabo de enterarme. ¿Puede intentarlo? ¿Quién es usted? Operadora de radio. Soldado Mostovaya. Dime algo, hija. ¿Cómo llevas la radio? En mi espalda. ¿Y la batería de repuesto? ¿Batería de repuesto? Necesito un compañero. Ya veo. Retírese. Camarada capitán. Que se retire, le dije. Espera, espera, hija. Que lo intente, solo por curiosidad. Ya dije que no me interesa, abuelo. Inténtalo, hija. Sin miedo, ¿cuál es tu nombre? Harina. Bonito nombre.
Puedo hacerlo con mi mano izquierda si la derecha está herida. También puedo cambiar de estilo. Abuelo, se necesita un zapador que huela la mina en la tierra como un perro. ¿Y estos? El primero falló dos minas. El segundo no vio una y el tercero explotó de inmediato. ¿Y qué me dices de este? Ya lo veremos. Escondí un elemento secreto y nadie lo encontró de una vez hasta ahora. Soldado, acérquese. Capitán, la tarea ha sido cumplida. 6 minas enemigas fueron desactivadas. Preséntese. Soldado Skorik. Muy bien, Skorik. No está mal. ¿Quién es el tercero? ¡Detengan el fuego! ¡Alexander Veslin! ¡Carguen las armas! ¡Atención! ¡Soldado Veslin! ¡Sí! ¡Acércate, hijo! ¡Apúrate! El soldado Veslin ha llegado a su orden. ¿Cuánto llevas en el frente? Desde julio, capitán. ¿Es un Mosel alemán? Sí, señor. Es un trofeo. ¿Por qué ni una mosca? ¿No has matado a ningún alemán aún? Es un arma nueva. No he tenido tiempo aún. Dígame, Veslin. ¿Va a ir a la retaguardia del enemigo con un arma cruda? Sí, señor. Ya me acostumbré. Todo el grupo deberá adaptarse unos a otros. Capitán, Veslin y yo trabajamos juntos desde la Escuela de Servicio de Inteligencia. ¿Y si los enviamos a cumplir la misión mientras el resto toma el sol? Ahora procederé a explicar la tarea. En el tiempo asignado para el entrenamiento, deberán alcanzar el máximo nivel de intercambiabilidad para que, en caso de que alguno resulte herido, el grupo no pierda su capacidad de combate. ¿Alguna pregunta? Sin preguntas, giren a la derecha. ¡Ja! Corran al punto de partida. ¡Ja! Pase. ¿Qué tienes, Dieter? Mayor, tenemos los datos de identificación de los saboteadores. Tenemos algo interesante para usted. ¿Qué es? Los nombres de los saboteadores, señor. ¿Los nombres? Sí, señor. El Departamento Extranjero de Abram informa. Suslo Valentín Ivanovic, comandante del grupo conocido por su lucha en España. Los saboteadores liquidados son Subotin Timofey y Neprichitailo Alexander. Eran sus subordinados. Está bien, descanse. Sí, señor. Sujetos a liquidación. Extremadamente peligrosos. Suslov. Veslin es el líder del grupo. Los alemanes están por delante. ¡Preparen sus armas! Soldado Veslin, el enemigo descubre su grupo. ¡Comienza el combate! Apunta demasiado tiempo, soldado. Veslin está muerto. La soldado Mostovaya toma el arma de Veslin.
y dispara con precisión a los bastardos nazis. Durante el combate vemos, no sería capaz de vengarse del enemigo por su compañero que acaba de fallecer. Aparta la pierna derecha a un lado, así, para que se ponga en línea con el cañón. Así, muy bien, Mostovaya. Agarra el arma cómodamente. Imagina que estás buceando y aguantas la respiración. Y ahora pones el dedo lentamente. Lo sé. No discutas. Fuego. ¡Oh! ¡Maldito sea! ¿Por qué se ríe, soldado? Está muerto, es un cadáver. ¡Levántense! Vamos. Corran alrededor del polígono. A este ritmo los vas a matar, Valentín. Mejor yo que los alemanes. ¿Crees que los chicos lo conseguirán? Después de tu entrenamiento, este trío valdrá por un pelotón entero. No, todavía son débiles. Especialmente Mostovaya. ¡Qué arrogancia! Apenas puede llevar su radio. Pero es una mujer con carácter. Una chica fogosa. Basta, abuelo. Tú y tus tonterías. La guerra está en marcha y tú... ¿Qué importa? La guerra es la guerra. Pero no puedes luchar contra la naturaleza humana. Ay, abuelo. Mi único deseo es traer vivos a esos mocosos. Vamos, hija. Adelante. Amplíen paso. Adelante. ¡Lo tengo! ¿Me llamó, coronel? Sí, Suslov. ¿Su grupo está preparado para la misión? El grupo se formó por completo. Estamos en entrenamiento regular. Todavía lejos de una intercambiabilidad completa. Todavía están lejos. No tenemos tiempo. ¿Puedes prepararlos en 3 días? Pero, coronel... 3 días. No puedo darte más. Llevarás a cabo la operación de formación y avisarás cuando estén listos para empezar. ¿Alguna pregunta? Señor coronel. Si no hay preguntas, retírese. General Mayor, llegó un paquete desde Berlín. General Mayor. General Mayor. Dieter, ¿se puede saber por qué demonios gritas como un ciervo durante el salón? Ha llegado un paquete desde Berlín. Dieter, ¿recuerdas que le dije que pronto estaremos en la vanguardia y que seremos los primeros en entrar en Moscú con nuestras valientes tropas? Sí, señor. ¿Nos envían al frente? ¡No, maldita sea! ¡Nos envían a un pueblo lejano!
para vigilar unos almacenes y atrapar a unos saboteadores. ¿Es por el fracaso del general ruso? ¿Se ha convertido en una columna de sal, teniente? Empaque sus cosas. Sí, señor. No puedo decir que hayamos completado la preparación de batalla, pero ni la patria ni el mandamiento pueden esperar más. Pronto nos desplazaremos al frente de la línea de fuego. Por lo tanto, en este último entrenamiento, estaremos en condiciones que se aproximan a la batalla real tanto sea posible. Feliz primera nevada, chicos. Sí, la nieve nos llega hasta la punta de las botas. Oigan, soldados, ese es nuestro objetivo de prueba. ¿Cómo van a actuar? Mataremos al guardia y avanzaremos. Negativo. ¿Qué les enseñé? Que nos acerquemos, hagamos lo necesario y salgamos. Eso es, como ratones. Adelante, soldados. Síganme, muchachos. Más alto, Wesley. Ahora tú, hijo. Adelante. Eso es. ¿Estás herido? Estoy bien. ¡Maldita sea! ¿Serán los alemanes? ¡Maldición! ¡Que ninguno se disperse! ¡Amplíen el paso! ¡Paren! ¡Alto! Parece que los saboteadores nazis están en los almacenes. ¿Saboteadores? ¿Está usted seguro? ¿Dónde están? Allí, detrás del bosque. ¡Giren a la derecha! ¡Hacia adelante! Chicos, ¿están listos? Sí, señor. Debes actuar rápido. Cada segundo es esencial. ¡Agáchense, muchachos! ¡Qué maldita sea! ¡Tú, acuéstate! ¡Todos tumbados! Abuelo, ¿qué sucede? Una bala me alcanzó. ¡Ahí están, teniente! ¡Uno está herido! ¡Dame eso! ¿Por qué no te quedas quietecito? ¡Qué puntería! ¿Dónde se metieron? ¡Ten cuidado! Ayúdalo, vamos. Los que puedan, que vayan caminando. Deja que te pasen. Preparen el primer quirófano. Sí. ¿Cómo está? Perdón, ¿quién? Mi abuelo. ¿Su abuelo? No lo sé. Brianse, me prometió que me lo diría después de la cirugía. ¿Cuándo podré llevármelo? Brianse, no podrá llevárselo pronto. La herida es grave, la bala impactó a 1 centímetro de la columna vertebral. Su lucha ha terminado. A él llévalo al segundo quirófano. Sí. Dígame, señor. Doctor, ¿comprende usted que no puedo prescindir de él? ¿Entiendes eso, maldito charlatán? ¿Lo entiendes? Necesito ¡Fuera de aquí! Demuestre su fuerza en el frente. Váyase, comandante. Lo siento, me sobrepasé. Mis nervios están al límite. Está bien, querido, eso sucede. Y estos, póngalos aquí. ¿Ella es la guía? Sí. Ella es Serafima, una gran guía. Conoce muy bien esa localidad. Además, solía trabajar en el almacén de combustibles, que es nuestro objetivo. Y también habla alemán. ¿Se burla de mí, señor coronel? Serafima, siéntese, por favor. Suslo. Elijo las palabras con cuidado, o puedo olvidar que es un héroe. Es una gran chica, ¿qué es lo que no le gusta? Esto es lo que no me gusta. Tengo un grupo de exploración, no un instituto para doncellas. Tu operadora de radio también es mujer. Ella lleva ya 2 meses en el ejército. Y esta es solo una civil mimada. No soy una civil mimada, capitán. Su padre
Era inspector forestal. Él sí, pero ella no. Señor coronel. Negativo. No tengo ninguna otra guía, señor Suslov. Y no la voy a tener. Así que considera que ya se conocieron. Y ahora vamos a discutir los detalles de la operación. El desembarco está previsto para mañana a las 18 a 40 kilómetros del objetivo, para que las unidades antiaéreas alemanas no los detecten. Tendrán 5 horas para hacer una marcha rápida. Después de llegar al lugar, se encontrarán con nuestro residente. Él los ayudará. Y por la noche, desviaremos la atención de los alemanes con un falso desembarco al otro lado del almacén. No te quedes atrás. Serafima, ¿estamos lejos del pueblo? A 15 kilómetros y vamos por la carretera. ¿Iremos por ese camino? No, les mostraré un atajo por el bosque. ¡Ay! Arisha, levántate. No te vayas a perder, guía. Capitán, mejor controle a sus soldados para que ellos no se pierdan. Combatientes, vayan más rápido, son demasiado lentos. Mayor, esta noche los paracaidistas rusos han aterrizado junto al almacén. Dieter, necesitaré mapas detallados de esta área y al alcalde local. Sí, mi general mayor. ¿Los saboteadores fueron capturados? Creo que podemos decir que sí. Expresate más claramente, Dieter. Ahora los verás tú mismo, general. Deben estar probando las capacidades de protección del objetivo. No es una mala idea, con sentido del humor. Tal vez fue una maniobra de distracción y el verdadero grupo aterrizó en otro lugar. Debemos revisar todo el bosque. Zagarel, ayúdale. ¿Estamos lejos del almacén, Serafima? 2 horas a pie. Muy bien. Vesnin, ¿recuerdas la contraseña? Sí, señor. Vine de parte de su amiga con un tarro de mermelada. La respuesta es... pensé que mi amiga había muerto. Ve y mira qué está sucediendo. Su nombre es Potav. Ajá. Manos arriba. ¿Le interesan las bicicletas? Yo vine de parte de su amiga con un tarro de mermelada. Creía que mi amiga había muerto. Eres muy ruidoso al caminar, chico. Tus botas crujen tanto que se te escucha desde el otro lado del pueblo. ¿Y esa mermelada? La seguridad allí es perfecta. No importa lo que pensemos de ellos. Los alemanes saben hacer su trabajo. Casi no tienen puntos débiles. Sin embargo, he encontrado algunos. Aquí, a 10 metros del perímetro, está la zona de carga. Si no han cambiado nada, por supuesto. ¿Cómo pudo dibujar un mapa tan detallado? Cumplo con mi servicio oficial para ellos. Ando en bicicleta y hago los recados del jefe. En caso de preguntas, les muestro mis documentos. Soy discapacitado de vista. ¿Y aún así monta bicicleta? Esto es un regalo del médico. Él me los dio... para no tropezar con hermosas señoritas. Eso es lo que me pareció que él dijo. Como si los alemanes tuvieran chicas hermosas. Este es el cronograma de los desplazamientos de los grupos de patrulla a lo largo del perímetro exterior. ¿Podrán entenderlo? Memorícenlo todos. Y aquí tienen un par de abrigos. Los intercambié con un almacenista alemán por una botella de vodka casero. A ver, ¿puede conseguirme un traje de oficial para mí? No lo prometo, pero lo intentaré. Ajá.
Guárdalo tú. A ver. Estos son dos batch. ¿Qué son? Identificadores de los soldados. Dame los planos del pueblo. Bien, entonces, cuénteme, alcalde. Nuestro pueblo consta con unas 20 casas. Los habitantes son en su mayoría mujeres y ancianos. Bueno, parece que no tenemos nada que hacer aquí durante el día. Soldados, no tenemos tiempo de más. Por lo tanto, comprobaremos los datos de Potab ahora mismo para destruir ese almacén esta misma noche. Skorik, acércate a mí. Sí, señor. Empezaremos por este lado. No tiene que haber patrullas ahora en el perímetro exterior. Serafima, observa atentamente qué es lo que ha cambiado desde la preguerra. Skorik, tú investiga la situación. Los cubriremos. Ustedes finjan ser una pareja que salió a dar un paseo. ¿Alguna pregunta? Capitán, pero yo no sé hablar bien alemán. No pasa nada, tu novia hablará bastante. Vayan a cambiarse. Frederick, tú siempre con eso. Míralos qué bien lo hacen. Parecen un par de fascistas. Lo importante es que no exageren con el amor. ¿Quiénes son esos tipos? No debería haber nadie allí. ¿Es una patrulla? Es una patrulla, de hecho. Espera, espera, Sanya. No podemos hacer ruido aquí. Y bueno, una pregunta. ¿Ustedes no saben o su comandante no les informó de que está prohibido acercarse al almacén a menos de 100 metros? Sí, señor teniente, nos informaron de eso. La culpa es nuestra. Es que Frederick me acaba de pedir matrimonio. Nos casaremos pronto. ¿Ah, sí? Sí, y por eso perdimos un poco la cabeza. Mis más sinceras felicitaciones, Frau Lang. Su elegido es un tipo con muchísima suerte. Aunque me gustaría saber qué es lo que diría el propio Frederick para justificarse. ¿Qué es? Frederick no es muy conversador, señor teniente. Aunque esa no es una habilidad importante para un hombre. ¿Verdad? ¿Quién sabe, Fulan? ¿Quién sabe? Podemos pasar. No es posible. Por desgracia, debo llevarlos a la oficina del comandante para una revisión. Eso es una regla. No llevará mucho tiempo. Así que les voy a suplicar, por favor, que suban al auto. ¿Señorita? Por favor. Frederick, usted también. A ver, lo suben al auto. ¿A dónde los llevan? Solo el diablo lo sabe. Fíjense aquí. Recuerden que nos reuniremos en este punto en 3 horas. Si algo va mal, Vesnin es el mayor. En el peor de los casos, vayan con Potab. Sí, ¿cumple? Señor. ¿Y usted? Yo voy a correr un poco. ¿Por qué te quedas quieta? ¡Vamos! Señorita, la verdad es que no creo que sea romántico caminar junto al alambre de púas para una Fulham tan refinada como usted. ¿No cree? Hay osos en el bosque,
O eso dicen. Y a los osos rusos no les gustamos, señor lugarteniente. Tranquila, usted puede llamarme Uli. Uli. Sí, Uli. ¿Y usted cómo se llama? Va a tener que disculparme, Uli. Parece que se ha olvidado de que me acabo de prometer. No creo que nuestro amigo Frederick tenga ningún inconveniente con un poquito de coqueteo, ¿verdad, amigo Frederick? Tiene usted un acento muy interesante. Vengo de los estados bálticos. ¿Los estados bálticos? ¿Y cómo solía llamarla su madre? ¿Gatito? ¿O tal vez osito? Sima. ¿Cómo? Serafima. ¿Qué te pasa? Una cosa es hacerlo con un cuchillo de madera y un maniquí. Soy un zapador. He matado a una persona con un cuchillo. No pasa nada, cálmate. Oh, maldita sea. ¿Qué pasó aquí? Zuri, ¿por qué demonios disparaste? ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo en silencio? ¿Crees que los alemanes son sordos? ¿Quién mató a ese? Él fue. Yo lo hice. Muy bien, Skorik. Mata a todos así, en silencio, con un cuchillo. Salgamos de aquí. Pronto habrá una multitud de fascistas. Me arrollaron como una oruga, maldita sea. Da gracias por estar vivo. ¿Y de qué me sirve ahora una vida? Serás dado de baja del servicio militar por motivos médicos. Necesito ir con mis chicos. Están allí con los alemanes y yo aquí, como un castor encerrado en un gallinero. ¿Qué hace? No puede sentarse con esa herida. Enfermera, no quiero sentarme. Necesito que me den alta. ¿De qué alta está hablando? Si no, lo denunciaré y será enviado a un tribunal. ¿Funciona? Sí, señor. Adelante. Mayor, hay una señal, pero es débil. ¿Podrá determinar la ubicación? ¡La intentaremos! Informa el segundo vehículo, 382. Sí, señor. Capitán, llegó una frecuencia. 382. Trabajen en ella. Sí, señor. Maldita sea. ¿Qué pasó? Me parece que se quemó. ¿Lograste transmitir? Casi todo, pero solo una vez. Empaca, nos vamos. La señal desapareció, Mayor. ¿Alcanzaron a detectarla? Nein. Señor coronel. Señor coronel. Tenemos un radiograma de Suslov. ¿Dónde está la última frase? La conexión se interrumpió. Atención. Descanse. Retírese. Sí, señor. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tuvimos que retirarnos del objetivo? ¿Eso por qué? Parece que hubo un intento fallido. ¡Ya debería haber explotado! Dijiste que eso es lo valía un pelotón. Lo dije. ¿Entonces? No se puede explicar todo en un mensaje cifrado. Lo intentarán de nuevo mañana. ¿Y si vuelven a fracasar?
Suslov no fallará. Coronel, prepara un segundo grupo. Pero, general... Prepáralo, te dije. Si no consigue ningún resultado pronto, les enviará refuerzos. Tengo que informar al comandante. ¿Qué le voy a decir? Sí, señor. Lo prepararemos. Bueno. Lo prepararé para mañana a la noche. Bien. Lo siento, solo conseguí un abrigo de teniente, así que felicidades por el descenso. No pasa nada, no somos orgullosos. Hay una cosa más. Un mayor de Aber vino por aquí, su apellido es Kanz. Comenzó a mover todo, habló conmigo. Así que les recomiendo que vayan con cuidado. Comprendo, gracias. Pero con cuidado se nos hace difícil. Siéntate. Ahora, escúchame con atención. Tu tarea va a ser transmitir lo que te diré a quien yo te diga, y solamente a ellos. Cada uno recibirá el mensaje correspondiente, ¿está claro? Lo está, su excelencia. Hay que hacerlo con discreción, como por casualidad, en una conversación común, ¿entendido? Claro que sí. ¿Qué es lo que no hay por entender? Aquí, las variantes de los textos. Y estas las personas para transmitirles el mensaje. Es una lista muy larga. Puede que no consiga hablar con todos ellos hasta la noche. Trata de hacerlo. A menos que quieras estar también en esa lista. Comprendido. ¿Puedo irme? Vete. Zagarel, tal vez podamos capturar a nuestros amigos con carnada viva. Como dicen los rusos. Mayor Kunz, necesito conversar con el jefe de la policía militar. Por el asesinato de los soldados del Reich, deben ser fusilados. Sin embargo, el señor comandante les muestra su humanidad. Les permitiremos empezar una nueva vida para el beneficio de la Gran Alemania. Deben cumplir el orden en el campo. En ese caso tendrán una vida feliz. Ven aquí. Les repito, el orden y la disciplina son su pase al Reich. Cualquier intento de abandonar el territorio del campo se castigará con la muerte. Excelente. Esto servirá. Viene el comandante. El vehículo con el oficial estará aquí en unos 5 minutos. Maten al pasajero y yo al conductor y sin disparar. Adelante.
¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Hay saboteadores ahí delante! ¡Deténganse, por favor! ¡Deténganse! ¿Qué pasó? Hay saboteadores por delante, teniente. Le voy a mostrar un desvío porque es peligroso ir por ahí. ¿Quién es usted? Mi apellido es Wismuller. Le ruego, teniente, más rápido. Llegarán en cualquier momento. Qué bueno que los encontré, teniente. Sigue aquí a la derecha. Hay pozos por ahí. No tan rápido. Sí, mejor no hacer nada. Estamos atascados. Hay que empujar. Bueno, hagamos una cosa. Toma el volante, teniente. Vamos a empujar. Me las arreglaré yo mismo. El oficial es suyo. ¿Qué significa todo esto? ¿Quiénes son ustedes? Me sorprende, señor Weigel. Creía que ya se lo había dicho. Hay saboteadores por delante. ¡Tú! Buenos días, vecino. No tiene nada de buenos. ¿Por qué no estás en el trabajo? No hago nada más que trabajar por el Fourier. Tengo una pausa para comer. Muy bien, por eso te traje un premio, por tu buen servicio. Y eso, tú desde cuando entregas dinero. Uno entrega cosas mucho peores si le dan la orden. Son 30 marcos. Recibe el dinero y firma aquí. Aquí, mire. ¿Con qué firmo? Tengo un lápiz. Está roto. Espera, déjame. A ver, ¿qué? ¿De dónde lo has sacado? El médico de la guarnición me lo regaló. Este es el almacén principal. Para ingresar, se necesita un pase especial. ¿Tienes uno así? Sí, lo tengo. ¿Este? No, otro. Con una franja roja. Bueno, ya estamos terminando. Solo falta volar este barril y ya habremos acabado. Tanque Shan, caballero. Está bien, aquí tienes. Ajá. Hace mucho frío. ¿Te apetece fumar? ¿Me invitas? ¿Y tu tabaco? ¿Te lo fumaste todo? Está sobre la estufa, no tengo ganas de volver. Así eres, Potav. Perezoso y tacaño. Por eso cualquier autoridad te golpearía. Mírate tú mismo. ¿No estás preocupado? Cuando estos sean expulsados, tendrás que responder por todo. ¿Ah, sí? ¿Quién los expulsará? Ya están por llegar a Moscú. No veo a esos expulsadores. Ajá. Bueno, bueno. No, Potap. No tengo nada de miedo. Yo sé adaptarme a cualquier tipo de autoridad. Adiós. Adiós.
Pronto los alemanes se instalarán en tu casa. ¿Qué alemanes? De un batallón especial. Los alemanes se preocupan por su almacén. Tan solo tienen una distracción allí. Traerán francotiradores y ametralladores. Adiós. Adiós. Le he contado todo. Usted me prometió que me perdonaría la vida. No se preocupe. Si está tranquilo y se porta bien, tal vez pueda sobrevivir hasta la victoria. Nuestra victoria. Danke. Yo solo soy el intendente. Nunca he disparado a sus soldados. Quiero que sepa. Ayer mataron a 4 oficiales de la Wehrmacht en el pueblo. Y hoy los habitantes del pueblo fueron trasladados a un campo de concentración. ¿Qué tipo de campo? ¿Para qué? Está en la estación. Oficialmente son llevados allí para ser trasladados luego a Alemania. ¿Es fiable esa información? La verdad es que no. Sé con certeza que el jefe de la estación no había asignado vagones para este fin. ¿Qué significa eso? Creo que su gente será ejecutada. El punto de traslado está lejos. Junto a las últimas vías. No hay muchos guardias allí. Los alemanes no esperan por nosotros y eso es bueno. Empezaremos al anochecer. Skorik, nosotros sí, mataremos señor. Al capitán. Tú deberás apagar el reflector con un solo disparo, ¿podrás? Claro que sí, capitán. Luego la ametralladora. Será fácil. No lo digas hasta cumplir. Tendrás que llegar a ver el ametrallador sin luz. Además, los guardias junto a los vagones seguro que irán a su rescate. ¿Y la misión? Nadie ha cancelado ninguna misión. Iremos al almacén tan pronto saquemos a la gente de allí. ¿Y si pasa algo? ¿Quién lo hará explotar? Los que sobrevivan. Pota debe llegar en una hora. Prometió traer tu radio. Nos comunicaremos con el centro. Sí, señor. Mosto, vaya, sígueme. El resto esperen aquí. Hay que llevarlos hasta aquí. Los guiaré yo mismo. Hay un destacamento de guerrilla. Aquí hay como una cantidad de 50 hombres. Ya informé a su comandante, Semsov. Está un poco lejos, pero espero que logren llegar. Bien, Potap. Nos reuniremos a las 9, como acordamos. Allí estaré. Por cierto, el alcalde se acercó a mí. Dijo que una división adicional llegaría pronto al pueblo para reforzar la seguridad del almacén. Eso ya no importa. No creo que haya que vigilar mañana. Mayor, tenemos una señal. Fastenla. Sí, señor. 412. Sí, señor. ¿Qué orden hacer? Mi gente ahora está verificando el bosque. Tendremos el resultado en 30 minutos, a juzgar por el rastro. Era un operador de radio diferente. Tal vez haya otro grupo allí. O era un operador de radio diferente, o sabe cambiar de rastro. ¿Ha descifrado el mensaje? Todavía no. El código es difícil. Oh, qué sorpresa. Un viejo conocido. Despacio, Walter. Potap, si no me equivoco. Buenos días, Mayor. Sí, el día es estupendo. El tiempo es bueno, ¿no lo cree? No me importa la belleza de los alrededores, Mayor. ¿Por qué? Tengo mucho trabajo. Pavel Andreevich me hace trabajar mucho. ¿En serio?
Y yo que pensaba que estaba saliendo a dar un paseo. Oh, no. Su jefe es una verdadera bestia. Deje que lo lleve. No, gracias, Mayor. Me las arreglaré yo mismo. Sube al auto rápido, sin tonterías. Capitán, le presento a Potap, nuestro operador de radio ruso. No me haga esperar. Solo puedes oírme a mí, a mi voz. Solo puedo escucharlo a usted y a su voz. Potap, dígame el código de los mensajes de radio y su indicativo personal. No tengo códigos. Y no tengo distintivo de llamada. ¿Es usted operador de radio? No soy operador de radio. ¿Quién es el operador? Harina. ¿Quién es Harina? Una chica del destacamento. ¿De qué destacamento? El destacamento del Capitán Suslov. Quiero preguntarte, ¿al diablo con él, alemán, no quiere hablar con nosotros? ¿Dónde está Potap? ¿Le habrá pasado algo? Puede haber sido así. Sin embargo, no podemos esperar más. ¿Vesnin? Sí. Disparas después de mi señal. Ve al punto de partida. Sí, señor. Mostovaya, Brislaya, actúen después de que matemos al ametrallador. Skonik, sígueme. Ajá. ¿Qué pasó, francotirador? Capitán, no podía levantar la cabeza. Carguen a todos en el camión. Sí, señor. ¿Cómo te llamas, hijo? Eso no importa, padre. Dios te salve.
¡Vengan todos aquí! ¡Dispérsense! ¡Tomen una posición de defensa circular! ¡No hay nadie, capitán! Parece que se fueron en nuestro camión, teniente. Solo hay dos caminos que salen de la estación. Tenemos que seguirlos. He plantado minas en 5 puntos, capitán. Sin embargo, son cargas pequeñas y no creo que maten a alguien. No pasa nada. Lo principal es ganar tiempo. Dispara al conductor. Sí, señor. Salgamos de aquí ahora, rápido. ¿Puedes llevarnos de vuelta al almacén? Claro que puedo. Capitán, ¿qué está pasando? ¿Por qué no persiguen a los saboteadores? Han minado el bosque, general mayor. ¿Y lo hicieron en 15 minutos? ¡Tonterías! ¡Continúen la persecución! Hay una ciénaga tanto a la derecha y a la izquierda de nosotros. No se congela ni en invierno, solo podemos ir hacia adelante, como 10 kilómetros. Adelante, entonces. ¡Esperen! Quietos todos. ¿Qué hay ahí, capitán? Skorik, acércate, pero con cuidado. ¿Es una mina? Sí, señor. Hay otra más. ¿De dónde salió ese campo de minas? De los alemanes, ¿de quién más? Escuchen, soldados. Atravesaremos el campo. Los alemanes seguro que no vendrán aquí. Con mucho cuidado, paso a paso. Capitán, deberíamos informar al cuartel general que no llegaremos a tiempo al objetivo. Informaremos en cuanto pasemos el campo de minas. Sí, señor. ¿Qué tan denso es este campo de minas? No son suicidas para ir allí. Capitán, mi pregunta fue ¿qué tan denso es este campo de minas? No es muy denso, general mayor. Las minas se ubican de forma escalonada. Marisha.
Qué gran operadora de radio. Todos en silencio. ¿Este es el campo de minas? Sí, mayor. ¿Y dónde están nuestros invitados, me pregunto? Eso es todo. La última. ¡Azulo! ¿A dónde vas? ¡Ya no vas a poder ayudarlo! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Síganme! ¡Arina, qué! ¡Mi hombro! ¿Estás herida? ¡Me duele! ¡Cúbrenos! ¡Meslin, agarra la radio! ¡Traigan al zapatón! ¡Rápido! Coronel, ¿me permite? Un radiograma de Suslov. Prepara una orden urgente para el envío del grupo de reserva. Ya está listo. ¿A qué hora deben salir? A las 20 horas. Sí, señor. ¿Qué más quieres? Briansev lo espera en el pasillo. Apenas está vivo. ¿Kuzmich? Parece que no hay nadie. Ajá. Tranquila, Arisha. Tranquila. Aguanta un poco. ¿Lo compruebo? Negativo, yo lo haré. No sé cómo se llamará esta cosa, pero el abuelo me enseñó a llevarla a todas partes. Es algo irreemplazable. Arina, ¿cómo estás? Mi brazo se está entumeciendo. Tranquila, al sacar la bala te sentirás mejor. Hazlo rápido. Ah, chicos, vayan a hacer patrulla. Tú vigilarás el norte y tú el sur. No se alejen de la cabaña. Yo puedo ayudar. Me las arreglaré, cumplan. Sí, señor. Bebé. Tienes que hacerlo. Vamos, vamos. Ah!
Muy bien. ¿Qué le pasa? Aquí está. Es una bala gastada. Serafima, hay que vendar la herida. Un momento. Agarra esto. Habrá que encontrar una capa de camuflaje limpia también. Créame, coronel. Valentín está perdido sin mí. Envíame con ese grupo. ¿Cómo voy a enviarte? Apenas puedes sentarte en esa silla. Puedes morir en el avión. Mejor morir aquí que en el batallón médico ese. No discuta, coronel. ¿Necesita el grupo ese o no? ¿Lo necesita? Yo encontraré a Suslov desde lejos y lo guiaré al lugar necesario. ¿Qué le diré a mis comandantes? ¿Que envíe un herido a una tarea de exploración? No les digas que estoy herido. Diles que Briansev se recuperó muy rápido y ya está. Mikhailovic, soy la única persona que puede sacar a Suslov de ahí. Créeme. Reforzarán la seguridad por el almacén con seguridad. Seguro que sí. ¿Y cómo vamos a llegar hasta allí? Lo haremos de alguna manera. Todavía está vivo, Sir Weagle. ¿Quién es el operador de radio? Responde, potán. ¿Quién es el operador de radio? Harina. ¿Quién es Harina? Una chica del destacamento del capitán Suslov. Muy bien. Ahora, cuéntame la visión de Suslov. Responde, potán. Te ordeno que me respondas. ¿Dónde está su base? ¿El alcalde les está ayudando? Debes responder cuando te pregunto. El alcalde robó a mi prometida vida. Mixiuska. ¿Cómo estás? Bien. Llévala con cuidado. ¿Qué es, Agagel? Sí, son cuatro, eso ya lo sé. La chica está herida en el hombro. ¿La operadora de radio? ¡Ay! No está mal. ¿Qué tal? Al principio peleaba, pero después se calmó. ¿Hace mucho que se calmó? Unas 3 horas. Abre la puerta. ¿Para qué? Kunz llegó bravo, como un perro loco. Los saboteadores escaparon en sus narices otra vez. Quiere interrogarlo una vez más.
Ese bastardo no dijo nada durante el último interrogatorio. Potab, levántate. Kunz ha llegado. Quiere verte. ¿Te quedaste sordo o qué? Potab. Pavel Andreyevich, ¿lo hizo él mismo? ¡Qué tragedia! Cúbrelo. Reforzaron la seguridad al triple. No hay otra forma de llegar al almacén. Iré con usted. No, lo haré solo. Ve con los chicos y espérenme. Si no vuelvo, actúen de acuerdo con las circunstancias. El almacén tiene que ser volado. Recibimos un mensaje del centro de un segundo grupo que vendrá esta noche. Ellos desviarán la atención de los alemanes. ¿Lo memorizaste todo? Sí, señor. Entonces, despidámonos. Valia. Volverás, ¿verdad? No temas, volveré. Qué bueno. Lo repetiré. Tu tarea principal consiste en distraer a los fascistas. Deberás desviarlos por el bosque para que mientras tanto Suslov pueda ejecutar su misión. Destruir el almacén, ¿lo entiendes? Sí, coronel. Y una cosa más, es mi petición personal. Vigila al abuelo. Sospecho que no se quedará quieto. Tranquilo, coronel. Lo ataré si es necesario. Que lo atarás. ¿Quién te guiará en el bosque entonces? Camarada, coronel, no se preocupe. Todo estará bien. Brianser, vuelve apenas cumplas tu misión. No vayas a ningún otro sitio. Si puedo. Buena suerte. Gracias. Identificación. Puede pasar, teniente. ¡Avión enemigo avistado! Camarada Suslov, el señor Wismuller, ¿verdad? ¿Cómo prefiere que le diga? Su gente dice que las montañas se encuentran. Sin embargo, lo hemos hecho. Me robó al general de forma astuta la última vez. Él aterrizó, camarada, capitán. Búsquenlo, voy a arrancar una cabeza por él. Saltó justo delante mío. Ahí está, en el árbol. Ven aquí, rápido. No se mueve. ¿Murió? ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¿Estás vivo? Soy el abuelo para algunos.
pero Iván Kuzmik para los demás. No soy el abuelo para ti. Oh, Kuzmik. Suye, bájalo del árbol. El resto, sígame. Oye, ¿escuchaste? ¿Qué haces ahí parado? ¿Qué? Bájame. ¿Debo quedarme aquí hasta primavera? Solo puede oírme a mí y mi voz. Levante la cabeza. Solo puedes oírme a mí y a mi voz. Solo a mi voz. No existen otros sonidos para usted. Repite después de mí. No existen. No existen. No existen. General Mayor, noticias importantes. Dieter, ¿por qué diablos interrumpes mi trabajo? Te he dicho 100 veces que no interrumpas mis sesiones. Disculpe, General Mayor, no sabía que estaba en una de sus sesiones. Recuerde, Dieter, si estoy con un prisionero, significa que estoy trabajando. Trabajando, ¿entiende? Sí, General Mayor. ¿Qué mira? ¡Informe! Esta noche nuestro sistema antiaéreo ha derribado un avión enemigo. El capitán con su grupo están revisando el bosque donde se supone que los saboteadores aterrizaron. ¿Eso es todo? Sí, General Mayor. ¿Puede irse? Sí, señor. Zagarel, haz el favor de ordenar todo esto. Bravo, Suslov. Comprendió que contaría de más y se desmayó. A decir verdad, no me importa para nada si al final decide hablar o no. Le advierto que ni el suyo ni ningún otro grupo podrá cumplir la misión. Incluso si puede volar el almacén. El almacén que ustedes buscan es una trampa. No hay nada allí. Fingimos llenarlo de combustible. Y su mando mordió el anzuelo. Así es, Luis. Seguro que vamos a pescar a muchos más grupos por allí. Parece que esta vez perdí. No lo puedo creer. Lo primero racional que dice. Sin embargo, el combustible estaba ahí. Todavía lo está. Y está listo para ser enviado al este. ¿El combustible está en la estación? No vi ninguna cisterna. No las vería, capitán. Aunque están a la vista de todos. Las cisternas están camufladas como vagones de agua. General Mayor, el avión está listo para despegar. Muy bien. Zagarel, llama al convoy. Valkyria ocupa la altitud de 800 metros. Aceptado. Ocupe 200 metros. Quiero ir al baño. Señor Mayor, necesita el baño. Llévalo. Abre la puerta. Carl, Carl, ¿qué te pasa? Valkyria, tenemos una emergencia. Regresa a la base. Arina, quédate con el prisionero. Sasha y yo iremos a investigar. No olvides la radio. No lo olvidaré. Arisha, no tengas miedo. Iremos y volveremos rápido. En caso de algún problema, dispárale este maldito. Thank you.
Dieter, más rápido. Hay un piloto herido dentro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué volvieron? ¿Dónde está el ruso? Demasiadas preguntas, Dieter. Active la alarma, el ruso escapó. Espera. ¿Puedes sentir eso? ¿Qué? Humo. ¿No? ¿Cómo que no? Viene de allí. Vamos. ¡Hey, soldados! Caminan como elefantes en un campo de minas. ¡Valia! ¡Capitán! Pensábamos que estabas muerto. Vivo por ahora. Pensábamos que era tu fin. ¿Dónde está Arina? Está vigilando al alemán. Siéntate en silencio. ¿Entendido? Roland. Se lo juego. Me sentaré en silencio, muy tranquilo. Es una chica muy amable. No voy a causarle ningún inconveniente. ¡Cállate! Sí, sí, claro. Maldita sea, todavía está húmedo. Toma esto. Qué inteligente eres. ¿Tienen los explosivos? Sí, señor. Debemos encontrar un vehículo rápido. ¿Para qué? El almacén es una trampa, el combustible está en vagones. Debemos contactar al segundo grupo. Sí, capitán. ¿Cuál es la frecuencia? 440. Capitán, el grupo de Suslov se ha puesto en contacto con nosotros. Están empezando a cumplir la misión y piden distraer a los alemanes. Kuzmik, ¿te has enterado? Tus chicos siguen vivos. Faulán. ¿Qué? Tengo sed. ¿Qué? Quiero beber agua. Por favor. Gracias. Toma. Ahí está nuestro vehículo. Vesnin, el guardia es tuyo, pero no hagas ruido. Sí, señor. Fíjate, Rick, ¿a dónde va? ¿Quieres dar una vuelta por el bosque? ¡Poco time! Agárralo. Nos detendremos un poco más lejos. Asegurarás los explosivos. Sí, señor. Mayor, nos han atacado los saboteadores rusos. Se robaron nuestro camión. Sucedió de forma inesperada. Dejen de histeriquear. Llame a los refuerzos. Walter, adelante.
bien. La red está lista. Esperamos los regalos. Maldita sea. ¿Qué? ¿Estos de dónde salieron? Tendrás que hacerlo en el camino. Asegúralo por enfrente. Lo haré. Maldita sea. ¿Qué están haciendo? La verdad es que no lo entiendo, General Mayor. Solo queda uno. ¿Podrás fijarla al tanque? Lo intentaré. Ten cuidado. Sal del auto. ¿Qué? Sal del auto, te dije. Valia. Me las arreglaré. Nos encontramos en el lugar acordado. Encuentren harina. Al diablo con esa. El jefe está en el camión. Maldita sea, ¿dónde está la explosión? Eres increíblemente terco, Suslov. Lo siento mucho. Parece que no vamos a poder llegar a un acuerdo. Su misma gente dice: si el enemigo no se rinde, debe ser liquidado. Adelante. Agáchense, muchachos. O algún metal podría volar hacia nosotros. ¡Atención! General Mayor. No, acuéstate. Ante un comandante hay que estar de pie. Y ante dos puedes estar acostado. ¿Cómo te sientes, niño? ¿Quieres volver a combate? Sí, señor, ahora mismo. Ahora mismo no hace falta. Recupérate un poco. Y cuando te recuperes, él no te dejará descansar. Sí, señor, no lo dejaré descansar. Mira, Suslov, alguien aquí quería quedarse con tu medalla merecida. Sin embargo, creo que es injusto. Vamos. Aquí tienes, Valentín Ivanovich. Llévalo, te lo mereces. Sirvo al pueblo trabajador. Trátenlo de la mejor manera.
Es un héroe. No se preocupe, general. Muy bien, recupérate. Descansen.